Ya, chiquillo, partamos con esto porque hay ejercicio. Entonces, si hay ejercicio, la idea es que tengamos un tiempito dentro de la clase para realizarlos. Hoy día, en la clase ya número 32, ahí hay un error, es la número 33. Me equivoqué ayer cuando le puse el número a esta guía. Ahí está acá. Ahí está, Cubillos. Buenos días, Francisco. Bienvenido a la clase. Entonces, estamos en la clase número 33 de filosofía con tercero medio. Y el objetivo es que usted logre aplicar herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. Del día. Buenos días, Diego. Bienvenido. Entonces, hoy día vamos a analizar esto, identificación de razonamientos válidos e inválidos. En eso nos vamos a detener, en cómo reconocer razonamientos inválidos. Nosotros habíamos dicho ya que la lógica, ¿no es cierto?, es una ciencia bien, bien antigua que partía con Aristóteles en el siglo IV a.C. y la verdad es que la forma de identificar razonamientos inválidos también viene desde esa época, con este mismo autor. Y vamos a ver una forma que es bien conocida, que se denominan falacia. Hoy día vamos a conocer qué son las falacias y por qué son argumentos inválidos. La falacia, a grandes rasgos, se podrían definir, ¿no es cierto?, como un razonamiento incorrecto, pero con una apariencia de correcto, es decir, son engañosos, nos confunden y nos hacen, ¿no es cierto?, creerlos como válidos o aceptarlos como válidos y verdaderos. Sin embargo, tienen ciertas triquiñuelas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen ciertas como cositas engañosas que uno puede descubrir cuando las conoce. Hay varios tipos de falacia. Y hoy día vamos a conocer algunas solamente. No las vamos a conocer todas por una cuestión de tiempo, de tecnología, ¿no es cierto? Tal vez, como les explicaba recién, ya estamos casi a final de año, nos queda solamente la evaluación del día 17 de noviembre. Y ya con eso cerraríamos lo que significa el año escolar con tercero medio, con todas las notas que eso conlleva. Entonces, retomando, vamos a analizar estas falacias, que son solamente, o elegí las que son más comunes realmente, porque hay cerca de 20, si es que no más, falacias, pero las primeras que distinguió Aristóteles fueron 9. Después se agregaron 4 más, pero en general las que utilizamos de manera habitual son un poco estas. Ahora, uno utiliza falacias muchas veces sin darse cuenta, no con la necesidad o con la intención de engañar. Están como ya en el disco duro, ¿no es cierto?, de los argumentos que uno puede utilizar al momento de establecer un diálogo o de tratar de convencer a una persona. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, chiquillos, es que la falacia es un razonamiento engañoso, incorrecto, ¿no es cierto?, que pretende ser convincente o persuasivo, es decir, quiere convencer y dar vuelta a la otra persona. Se diferencian o se distinguen dos tipos de falacias, las que son informales y las que son formales. Las informales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar una conclusión a la que se quiere llegar. Las premisas son como, en cierta medida, las proposiciones a partir de las cuales yo traigo una conclusión. Por ejemplo, si digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal. La conclusión es que Sócrates es mortal y los dos anteriores razonamientos son premisas. Entonces, las falacias informales van a tener errores en ese tipo de premisas para llegar a conclusiones. Si quiere aportar, perdón, si quiere convencer, no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Esas son las informales. Y las formales son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con formas válidas de razonamiento e inferencia. El error pasa inadvertido. Las falacias formales entonces son las más difíciles de distinguir.
Vamos a ir revisando entonces los tipos de falacias. No vamos a hacer distingos en las que son formales e informales, sino que vamos a conocer, como les decía recién, las que son más relevantes. Y aquí vamos a partir con la que se denomina ad hominem o contra el hombre. Es la más usual y es cuando no se ataca a la persona, perdón, se ataca a la persona, pero no al argumento que la persona esté dando. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que el feminismo es un movimiento que va en contra de los derechos de la mujer, una persona que quiera rebatir mi argumento me diría, ah, es que tú eres un imbécil, o tú no sabes nada porque eres un imbécil, una tal por cual. Y ahí no está rebatiendo lo que yo le pueda estar dando como argumento, sino que está rebatiéndome o me está atacando a mí como persona. Esas son ad hominem. Esas falacias son muy comunes. Después viene populum o popular. Y es cuando yo asumo que algo es bueno o verdadero porque la gran mayoría así lo entiende o lo apoyan mucho. Es como decir, ah, si todos votaron a prueba, ah, es porque es algo bueno. No necesariamente va a ser bueno eso hasta que no veamos las consecuencias, no veamos lo que resulta de esto, ¿se dan cuenta? Pero es porque el número así lo eligió, es porque yo sigo como conclusión de que debe ser algo verdadero positivo, y no necesariamente es así. Por ejemplo, después viene báculo, y es cuando yo convenzo a otra persona, no a través de un argumento, sino a través del miedo o la amenaza. Por ejemplo, le digo, ¿sabe qué? Si usted no hace lo que yo le pido, ya va a haber las consecuencias. O si usted no me entrega lo que yo necesito, bueno, yo tendré que ver cómo me las arreglo de otra manera con usted. Y entonces, en el fondo, estoy dando una amenaza velada. Puede ser también que apele a través de un, no sé, de un instrumento que genere terror, una pistola, un palo, qué sé yo. Eso también sería báculo. Ahí, ¿vamos bien? ¿O hay alguna duda hasta el momento de las tres que he ido dando? Hominem es atacar a la persona, no al argumento. Populum es que cuando yo digo, porque todos lo siguen, debe ser lo verdadero, y no necesariamente es así. Y báculum es cuando convenzo a través de la amenaza o el miedo. Chiquillos, si tienen dudas, por favor, deténganme y ahí seguimos. Después viene por la autoridad. O verecundia también se le conoce en latín. Dice, no se aportan razones al argumento, sino que se reduce a afirmarlo por medio de una autoridad. Es por ejemplo cuando yo digo, ah no, debe ser así porque lo dijo Katy Barriga. O debe ser de esta manera porque lo dijo el profesor. Sin investigar yo el razonamiento que hay detrás de lo que yo pueda estar afirmando, sino que me remito inmediatamente a una autoridad. ¿Se dan cuenta? Eso también es un argumento falaz. Por la ignorancia. Dice, razonamiento en el que se pretende defender una verdad o falsedad de una afirmación por el hecho de que no se puede demostrar, aquí hay un error de redacción, no se puede demostrar o mostrar lo contrario. Por ejemplo, digo, como nadie puede probar que el horóscopo o que los astros no influyen en la vida, por ende el horóscopo debe ser verdadero. ¿Se dan cuenta cómo hay un grado de ignorancia respecto a un conocimiento? Yo asumo como verdad, o falsedad puede ser también, algo que no tenga una confirmación. O puedo decir, por ejemplo, ah, como nadie ha demostrado que los extraterrestres no existan, seguramente deben existir. El tu quodque también es muy utilizado, que se llama la falacia del tú también, que es cuando yo no rebato lo que me dice la otra persona, sino que yo en cierta medida le adjudico al otro la misma acción que a mí me están imputando. Dice, consiste en rechazar un razonamiento, acusación o crítica recibida aludiendo a que el oponente también ha cometido la misma falta. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, es que sabes que el desorden genera caos, el caos genera que no puedas llevar una vida ordenada. ¿Y tú qué me hablas de desorden si tú también lo eres? Tú también eres desordenado. Y ahí estoy llevando esa falacia, ¿no es cierto?, del tú también. Ah, no, si todos copian, no es que copiar sea malo, sino que tú también lo haces. ¿Te dan cuenta? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? No, ya. Profe.
Sigamos entonces. La conclusión apresurada puede ser un poquito más compleja, pero tampoco lo es si es que lo analizamos bien. Y tiene que ver con estas falacias que hablábamos al principio, falacias informales, en las cuales, no es cierto, las premisas no dan suficiente validez para establecer una conclusión. Dice, se presenta en el argumento una falta de suficiencia, pues no proporciona la cantidad de casos necesarios para sostener la conclusión, sino que establece conclusiones generales o apresuradas. El típico caso cuando yo puedo decir, por ejemplo, mi pololo me fue infiel. Luego, todos los pololos son infieles. Se dan cuenta, a partir de mi caso particular, yo establezco una conclusión general y los meto todos en el mismo saco. Eso también es falaz. Es un argumento falaz, no es válido. El hombre de paja, de pronto es más difícil de como reconocerla, pero es cuando yo intencionalmente, por lo general, malinterpreto o exagerando, modificando el argumento del oponente para debilitarlo. Es como que yo utilizo esta falacia para que el otro quede mal y yo quedar mejor. Y no es cierto yo recibir y convencer más que el otro. Por ejemplo, si alguien me dice, usted fue a la marcha del 8M feminista, y yo digo, no, no fui. Ah, seguramente esta persona debe ser patriarcal, heteropatriarcal, fascista, qué sé yo. Y inmediatamente le adjudico un argumento que la otra persona no me ha dado, para debilitarla, ¿no es cierto?, y para yo quedar en una superioridad en el argumento o moral. Y la causa falsa es cuando la razón que damos para apoyar nuestra tesis puede tratarse solo de una circunstancia que no incide en la construcción de una conclusión y que por lo tanto no es suficiente como prueba. Es muy parecida, y aquí se confunden algunos con la conclusión apresurada, pero la conclusión apresurada tiene la salvedad en que concluye generalmente para todos. En cambio, la causa falsa concluye desde un punto específico algo en general. Por ejemplo, digo, hoy día se me cruzó un gato negro y después casi me atropellan. Los gatos negros seguramente dan mala suerte. ¿Se dan cuenta? La circunstancia fue que se me atravesó un gato negro y yo de ahí inmediatamente concluí que los gatos negros daban mala suerte, cuando no necesariamente es así. Ya. Esas son las más usuales. Me faltó petición de principio, pero bueno, ya no la puse a estas alturas. Dudas de las que hemos visto. ¿Dudas? La última, como que no la entendí. Ya. Revisémosla de nuevo. Dice, cuando la razón que damos para apoyar nuestra tesis puede tratarse solo de una circunstancia que no incide en la construcción de una conclusión y que por tanto no es suficiente como prueba. Si en conclusión apresurada yo por una situación concluía que todas las cosas iban a ser de la misma manera que esa cosa particular o la situación particular, en la causa falsa son necesariamente circunstancias que me llevan a concluir o a esgrimir una conclusión. Lo del gato negro, por ejemplo, es una circunstancia. Se me pasó un gato negro, casi me atropellan, luego los gatos negros dan mala suerte o generan accidente. Lo mismo pasa con todas estas cosas que son supersticiosas. Por ejemplo, una vez pasé bajo una escalera y luego casi me atropellaron o casi me pasó algo malo. Pasar bajo las escaleras trae mala suerte. Entonces son como ciertas medidas, la causa falsa siempre son cosas que son circunstanciales a las cuales yo adjudico una conclusión. Veámoslo con el ejercicio, miren. Acá tienen 10 tipos de ejercicio, que son diferentes tipos de falacia que vimos. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a leerlo, revisarlo, y a lo que ustedes más o menos intuyan, van a colocar qué tipo de falacia es. Si es causa falsa, si es hombre de paja, ad hominem, pecuniam. Ahí ustedes colocan, ¿no es cierto? Y al final de la clase, en 10 minutos más la revisamos, ¿les parece? Si no la saben, la dejan en blanco, ¿no es cierto? Y la revisamos entre todos, para que trabajemos. Porque estas cosas, igual que lo que vimos anteriormente de Aristóteles, del cuadro de oposición, en la medida que las practico, las voy reconociendo de manera más rápida. Así que vamos a trabajar estos minutos, son las 9:21 hasta las 9:31.
Ya, chicos, empecemos a revisar. Atentos, voy a ir consultando qué le puso cada uno a las falacias que están acá, para que las vamos revisando. Después usted se da el tiempito, ¿no es cierto?, de tirarlas arriba al tablón para que yo después le ponga el puntito por trabajo en clase. Francisco Cubillos, ¿qué pusiste en la primera? En la que decía, la obra de Edgar Allan Poe es mala porque él es un borrachín que se casó con su prima. ¿Qué pusiste, Francisco? ¿Está por ahí, Francisco Cubillos? Sí, estoy, Miss. ¿Ya? ¿Y qué pusiste en esa? ¿Cuál es que? Estaba hablando con mi baba, es que entró a la pieza. Ah. ¿En la primera? Ah, ok. La obra de Edgar Allan Poe es mala porque él es un borrachín que se casó con su prima. Puse contra el hombre. Bien, Francisco. ¿Alguien puso algo diferente o tiene dudas con esa? No, puse lo mismo. No, ya. Profe, yo creí que era la más obvia de... Sí, en el fondo esa es la más fácil de reconocer siempre. Después, a ver, Fernando, ¿qué pusiste en la 2? Está bien saquear y robar los supermercados porque ellos también nos roban con sus colusiones. Ese es muy usual escucharlo. Yo lo puse porque tú también. Bien, Fernando. Exacto, porque estoy justificando lo que yo hago con que ellos también lo hacen. Muy bien. ¿Alguien puso algo diferente o tiene dudas con esa? ¿No? Samantha. Yo había puesto popular. No. Populum, mira, populum o popular es cuando muchos, muchos lo hacen y por ende yo, no es cierto, tiendo a caer en que si muchos lo hacen es algo que es verdadero positivo. Pero cuando yo utilizo el también, siempre va a ser tu cuoque. Es decir, tú también. ¿Ya? A ver, Samantha, ¿qué pusiste en la 3? Dice, la teoría de la relatividad especial es verdadera y mejor que otra teoría, porque así lo dice Albert Einstein. ¿Conclusión apresurada? ¿No? ¿Apresurada? No. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse autoridad. Bien. ¿En cuál, profe? En la A3. Ah, sí, autoridad. Efectivamente es autoridad. ¿Por qué? Porque en el fondo no estoy dando un argumento, sino que me estoy remitiendo a una autoridad. Albert Einstein en este caso. La 4 dice, yo recé mucho y se me curó el cáncer. Por lo tanto, rezar cura el cáncer. ¿Qué pusiste en esa tú, Diego? Que se demora en abrir el chat. Conclusión apresurada. No. ¿Alguien puso otra cosa? No, yo puse lo mismo que... Ya, les voy a explicar la distinción. La distinción entre causa falsa y conclusión apresurada. La conclusión apresurada, yo siempre concluyo en general para todos. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, la falacia acá, yo recé mucho y se me curó el cáncer, por lo tanto, todo rezo cura el cáncer, estaría concluyendo de manera general y lo podría haber puesto como conclusión apresurada, pero como solamente es una circunstancia, yo recé mucho y se me curó el cáncer, por lo tanto, rezar cura el cáncer es causa falsa. La conclusión apresurada siempre concluye de manera general para un todos, esa es como la forma más fácil de identificarla. No concluye algo a partir de algo particular solamente, sino que concluye para todos. Ya. No sé si queda un poco más claro. Veamos acá, pero acá parece que puse una conclusión apresurada.
A ver, sigamos entonces. Si alguien tiene dudas, por favor consulte. La 5, que dice, la inexistencia de Dios no ha sido probada por la ciencia, por ende debe existir. ¿Qué pusiste tú ahí, Javiera? Puse ignorancia. Bien. ¿El resto? Yo había puesto hombre de paja. No sé por qué. No, no es hombre de paja. El hombre de paja es cuando yo adjudico a la otra persona argumento, le deformo, ¿no es cierto?, lo que me quiere decir para quedar yo bien y denostar lo que me están diciendo. Pero acá está apelando, ¿no es cierto?, a algo a través de la ignorancia. Porque como no ha sido probado Dios, se ignora si existe o no existe, por ende debe existir. Concluye algo que no necesariamente sea cierto. Las 6. Y dice, 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Esto, las falacias se usan mucho en comerciales, ¿eh?, y en política ni qué decir. De hecho, los de política deberían tener como mayor facilidad de conocerla, porque las vimos un poquito cuando vimos los discursos demagógicos, al principio del año, tal vez ya no recuerdo. Si yo digo 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, yo estoy apelando ahí al número, más que a un argumento sólido. ¿Qué significará esa falacia entonces, si va por el número? Populum. Es popular, muy bien, populum. Vamos. Está bien. O lo mismo que ese otro comercial que dice 8 de cada 10 dentistas recomiendan, no sé, Pepsodent. Ahí uno se da cuenta que en el fondo no hay ningún argumento, simplemente están basándose en el número para dar cuenta de que algo puede ser verdadero. Sigamos. La 7. Papá ama el vino, mamá ama el vino, todos los padres aman el vino. Fíjense lo que dice ahí. Todos los padres aman el vino, concluye. ¿Qué podrá ser esa? Conclusión apresurada. Exacto. Esa es conclusión apresurada porque yo estoy concluyendo de manera general, a partir de mi caso particular, que a mis papás les guste tomar vino. Bien. Nos quedan 2. Ah, no, nos quedan 3. Miren, el sol sale cuando canta el gallo. Por lo tanto, el sol sale debido a que canta el gallo. ¿Qué será esa? Aparte de ignorancia, no sé. Ignorancia. ¿Causa falsa? No, no es ignorancia. Causa falsa. Porque es una situación particular, ¿no es cierto? Y estoy concluyendo a partir de esa situación particular. Ignorancia tiene que ver, ¿no es cierto?, con situaciones que propiamente no puedan ser demostradas desde una perspectiva más bien científica, relevante. Pero aquí esta es una causa netamente que puede ser hasta como supersticiosa. El sol sale cuando canta el gallo, por lo tanto el sol sale debido a que canta el gallo. Bien, ¿a quién me dijo causa falsa? La 9 dice, elija la mejor opción, la mía, o ya verá lo que le pasa. Alguien me puso algo. Báculo. Bien, Diego. Es báculo, porque yo estoy amenazando de manera velada. Y dice la última, las personas que no votan a prueba son retrógradas y no quieren el bien del país. Que lo he escuchado mucho, son redes sociales. ¿Qué será esa? ¿Contra el hombre? Es similar a contra el hombre. No. ¿Hombre de paja? Hombre de paja. Porque estoy adjudicando una característica a personas que tal vez no fueron a votar o no votaron porque tenían miedo al coronavirus o porque, no sé, tienen cualquier otra situación puntual como argumento, pero no necesariamente van a ser retrógradas o van a querer el mal para el país. Esa es hombre de paja. Le estoy yo adjudicando al otro una situación que no necesariamente es real. Chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá. Lo que vamos a hacer la próxima semana van a ser solamente ejercicios. Cosa de practicar para la prueba que vamos a tener el día 17. Si no queda la otra clase para hacer ejercicios e ir aclarando dudas en la medida que vamos reconociendo tipos de falacias.
Profe, tenemos que enviárselo. ¿Esto? La idea para que después le pongan los puntitos y se puedan acumular como décimas. Ah, ya. Acuérdense de eso. Ya, chicos, me despido, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos el otro martes. Así que no hay ningún imprevisto, algo maléfico que se interponga.